inside is pleading, when your heart's bleeding, and all you can see is red. Till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. Cause I was too young and I didn't understand that you. Hey, ¿te han faltado cacalicoins transferibles para comprar un personaje o simplemente venderlos para obtener dinero? ¿Se escucha como comercial de CB Directo? Pues más que eso, solo les vengo a compartir información sobre que MagueTV de momento es revendedor o reseller oficial de Kakele. Con él puedes comprar cacalicoins transferibles desde cualquier parte del mundo. De igual manera, en la página oficial de Kakele puedes encontrar el link de su página en donde vas a encontrar su WhatsApp. Ha cambiado su página, pero de igual manera, en esta página puedes encontrar todos los precios y todos los beneficios que te da comprar con él. Oigan, ese rolonón, ese rolonón. Qué buenísimo ese rolonón, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos todos? Da X, ni a clases llega tan temprano. Ahora sí me está sorprendiendo Da X, ¿eh? Anda por todos lados compartiendo. ¿Qué está pasando aquí, eh? Ahora sí me está sorprendiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda, gente? José Luis, ¿cómo andamos? José Daniel, Luis Castillo. Perfecto que te haya llegado la notificación. Chavo, llegando andamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? José Daniel, con todo, vivos. Permítame un segundito. Está ese rolón de música, lo tengo que hasta guardar, ¿eh? Permítame un segundo, ya saben, como siempre voy a empezar a compartir en todos lados para que se vengan las personas, ahora sí, que están en el blue. Voy a sortearles, así como lo vieron, vamos a sortearles una pet en blue, ¿ok? Pero también voy a regalar 100 cakeles para cualquier servidor, para que sin dado caso de que ganen y no sean del servidor blue, que aquí voy a sortear los ítems, también voy a sortear algunos ítems. También los ítems los voy a dar aquí en blue, pero voy a sortear unas 5 cakeles, ¿vale? Para que no se vea tan mal que, pues, la gente que sea de otros servidores, del red, del line, de todos lados, no se lleven algo, ¿ok? Vamos a poner aquí un titulito bueno, vamos a sortear ítems y más cosas. Véanse al directo. Todos pueden participar. Ok, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en todos lados. Vamos a pegarlo acá, vamos a pegarlo en todos lados. En donde pueda lo voy a pegar. Donde no me vayan a regañar. Porque luego me regañan, parece que no, ¿eh? Y las fresas gigantes, cierto, se me olvidaron, las tenía que haber sorteado el pasado jueves. Pero ahorita las sorteamos, ¿vale? Ahorita las sorteamos, no pasa nada, ya. Vamos a ponerlo aquí en streaming, videos and content. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo en todos lados. Nada, me falta Facebook. Publico en Facebook y empezamos, ¿eh? Hay mucha gente, creo yo que no, nada más hay como unas 6 personas, 7 personas. No son mucha gente, la verdad, van a ser varios ítems los que se van a sortear y la pet y toda la cosa. Entonces, yo siento que no hay mucha gente. Permítame un segundito.
Les tengo noticias, sí, les tengo noticias. Ojito, les tengo ahí un spoilercito. Espero yo que nadie esté viendo ni escuchando, porque luego se me enojan de que ando diciendo spoilers. Nada más, permíteme, ya estoy en lo último para publicar aquí en Facebook. Dale moderador al Torres. Sí le puedo dar, pero realmente no sé si, o sea, si realmente él, o sea, le importa tanto. O sea, si quiere se lo doy. Él está generalmente todos los directos, y en los que no, por lo menos entra un ratito y se va. Compartir en un grupo, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo, sorteamos la pet de Diablillo. Se me pasó poner eso, se me pasó que vamos a sortear la pet de Diablito. Denle moderador a Torres, dice. Ya va. Un minutito más. Me acuerdo cuando eras fino y te gustaba a ti esto, chavo. Para los que no sepan, eso yo le decía muchas veces a Diego hace muchísimo tiempo. Nos lo decíamos porque recuerdo en mis jóvenes ayeres que una vez yo llegué escuchando Tiesto, o sea, música electrónica, y él tenía música pues de banda, corridos, algo del estilo. Y le dije, yo me acuerdo cuando eras fino y escuchabas Tiesto. Pero no se crean, de hecho hay una que otra cancioncilla que luego cuando lo vemos ahí la ponemos para divertirnos, ¿no? ¿Qué tal la guild de PNL? Mira, la verdad, pareciera como si ni existiera yo dentro de ella, ¿vale? Así, realmente, esa es la... Voy a ir abriendo Kakele porque lo tenía cerrado. Será de la pet Diablillo. Estamos en directo ahora. Está abriendo, ya va. Voy a poner aquí. Sonar. Vamos a entrar aquí. Permítame un segundito, no sé por qué no se ve. Si le ponemos aquí en juegos, ¿será este? No será este, será ese. Ok, ya estamos. Listos, más que listos. Uco, que ayer escuché el himno de España con subtítulos en YouTube. Ok, soy de LGN, estos días nos ayudaste en Crystal. Ah, mira, ya ves. La verdad, estoy en PNL, pero es como si no estuviera, realmente, pareciera. Vamos a ponerlo aquí también. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo aquí en local. Vamos a ponerlo aquí en ayuda. Vamos a ponernos aquí, ¿vale? En lo que esperamos. Pero realmente es que yo me la paso todo el día en trainers. No es tanto por ellos, porque realmente muchas veces sí me hablan y me dicen, oye, vamos a levelear. Y yo no les contesto, pero no por mala onda, ni porque me caigan mal, ni por nada de estilo, sino porque yo me la paso en los trainers casi siempre, ¿vale? El 99% de las veces me las paso en trainers, y no por nada, pero les voy a enseñar. Vamos a bajarle un poquito la música porque estoy gritando. Ahí, creo que ya se escucha un poquito mejor. Si se escucha muy, muy bajita la música, me pueden decir y le bajo o le subo, ¿ok? José Navas, ¿ya terminó? No, vamos empezando, apenas va empezando esto, ¿vale? Miren, esto es lo que les quería decir. Yo casi siempre estoy en los trainers por esto, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, el Carpincho lo tengo a nivel 88.
Y así como el carpincho, todos los tengo en 88 ya por fin, después de muchísimo, muchísimo tiempo de estar allá adentro. Y van a decir, oye, pero no te aburres, ¿por qué no te vas a jugar? ¡Qué chiste! Sí me voy a jugar, la verdad, pero muy poco. Pero a mí lo que me importa, van a decir, ay, pero es que así, pues no. Pero a mí lo que me importa realmente es terminar la mayoría o la gran mayoría de todas las quests. Me faltan muy, muy poquitas. Ya nada más me faltan dragones cromáticos. Ustedes están como el PJ que se llama. Me falta Dragón No Muerto terminar la quest. Me falta terminar Kaijin, obviamente, porque esa quest me late que va a durar un ratito. Y así como se van a ir saliendo poco a poco, pero sí me gustaría tenerlas la mayoría o el gran total. ¿Para qué? Para que toda la gente por fin, por fin, por fin ya pueda tener el libre acceso a todas las quests. Que diga yo, ah, pero es que yo no sé esto. Bueno, acá está. Vamos a verlo. ¿Cómo se hace? Aunque no se suscriban, aunque nada más vengan a ver el video y rápido se salgan, ¿vale? Pero que sepan. Porque les digo, yo recuerdo cuando empecé en el juego y era aburridísimo el estar buscando, buscando y buscando videos en el que, en el cual sí había, no digo que no, había uno que otro persona que sí hacía los videos, pero muchas veces tenías que andar descifrando las cosas, tanto de esas mismas personas como de otras personas que hacían contenido en otros idiomas, ¿vale? Entonces, para que sepan más o menos, voy a reiniciar esto un segundito, permítanme. Ukok, sube todas tus pets a nivel 200. Sí lo voy a hacer. De hecho, vamos ahorita con el búho. El búho lleva para 91. Entonces, para que vean, o sea, sí lo estoy haciendo, ¿eh? Vamos a llegar a 100 con todas al mismo tiempo para ver si nos dan ahí algo. Si no, pues ni modo, ¿no? Ya vi el video de Dragón No Muerto, quedaste con 100 de vida, sí. Se los juro, me van a decir muchos, no, es que tú apoyas a PNL y toda la cosa y hiciste que se muriera el águila contraria. Muy probablemente, aunque me lo hubieran dicho, sí hubiera aceptado por el simple hecho de ver un poquito de acción a ver qué pasaba. Pero nadie, se los juro, me van a decir, no, no te creo, pero nadie me avisó. O sea, yo estaba ahí y estaba con un amigo, estaba Solarix ahí adentro. Y literalmente yo me quedé aquí parado y fue así como de faltaban unos segundos y vi que se empezaron a desconectar y desconectaban, dije, y ya se lo perdieron, dije, ya, valió, se lo perdieron el dragón. Y veo que se seguían desapareciendo y desapareciendo. Y nada más agarré y le dije a Solaris, Solaris, desconéctate. Y en ese momento intento irme a desconectar y luego luego me salieron las espadas. Por eso pasó eso. O sea, de todos modos, muy probablemente, o sea, pues yo no hubiera hecho la gran cosa como de pues a lo mejor matarlo, pero sí, o sea, sí lo hubiera grabado con otro tipo como de feeling, ¿no? O sea, como de, a ver, con la intención de grabar. Pero pues no lo pude hacer. Fue más que nada, todo fue imprevisto, ¿eh? Improvisto, la verdad. Uko, ¿crees que lleguen a añadir dungeons como la de Pokex Game eventualmente que las haces y al final te dan X cantidad de X dependiendo de la dificultad y chance te dan ganar X ítem? Yo quiero creer en un mundo ideal en el que sí lo van a hacer, ¿ok? La verdad, a mí sí me gustaría que pusieran un tipo dungeon que fuera diaria, semanal, o mensual, o que tú la pudieras entrar todas las veces que quisieras, pero obviamente, pues bajo tu riesgo de morir, te bajaran experiencia y demás. Pero a mí sí me gustaría, a mí sí me gustaría. Uko, tengo 10 fresas gigantes como las que te di. No, ya. Sí me las das, pero ¿dónde está? Mira, acá abajito, aquí abajo, ¿ok? Aquí tengo todos los ítems que se van a sortear para esto, como que para las personas que no sepan, estos son los ítems completos para la pet del diablillo, ¿ok? Esta, por cierto, esta armadura se va a ir el día de hoy, se va a ir este collarcito de aquí, se van a ir un par de cositas que tengo por acá arriba, que va a ser este tomo, este pantalones, esta armadura, esta espada. ¿Qué más? Uno de estos. Todas esas cosas se van a ir el día de hoy, ¿ok? Esto. Este arco me lo acabo de sacar hace unos días. Es el de Kayin, por cierto. Lo voy a vender muy probablemente porque ya me estoy quedando sin dinero. He estado mejorando ahí un par de cositas. Estos son los ítems que se van a estar sorteando el día de hoy, ¿ok? Uko, mándame un besito. Besito. Saluditos, ¿eh? Uko, te vendo anillo galáctico para Nairobi. No, no te preocupes. Mira, la quest
La quest para mí más fácil que hay de niveles altos es esa quest. Es la de allá abajo, la de la sede del infierno donde sale Ratibum. Porque con tres personas, literalmente, si yo voy, va un alquimista y un daño, con tres personas la podemos hacer, ¿vale? Y si yo dejo cinco personajes afuera, niveles 300, o sea, en lo que voy limpio, puedo entrar con cualquier personaje y voy y saco 10 anillos completamente fáciles. Son para mí, es la quest más fácil, nada que ver con la del oráculo, ¿vale? Y pues yo aquí tengo por aquí andaba mi anillo, ¿eh? Creo que sí tengo anillo, de hecho, se lo quedó allá Niobe, se lo quedó el anillo. Me estoy quedando sin dinero yo que sobrevivo 400k siendo 357. Lo que pasa, ¿sabes qué? Es que yo cada vez que voy al continente, que voy una vez cada nunca, me gasto aproximadamente unas 2000 pociones de nivel 200, que aproximadamente son como unos 4 o 3k, algo así, más otras 1000 pociones de maná, más todo aquello que pues gaste como son las mejoradas, que si a lo mejor me gasto una poción, no sé, de otro estilo. Cosas de ese estilo me gasto yo muchísimo, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos para unirme a PNL? La verdad, te voy a ser bien sincero, no tengo ni idea. Yo sé que tienes que estar en una especie como de votación. Lo que pasa es que yo, antes de llegar a Blue, hablé con Mage y le dije que iba a venir para acá. Que si podía hablar con la gente para que, pues, si me podía dar guild, para que, pues, yo terminara las quests que me faltaban del IME, ¿ok? Entonces, como yo no tengo algunas quests que me faltan del IME, yo a eso realmente vine acá a Blue, a terminar todas esas quests que me faltan. Y yo terminando todas esas quests, yo me voy a regresar al IME. O sea, eso ya es más que seguro. Nadie que, ay, no, es que Ukok dijo que se iba a quedar. No, 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 no. Yo desde un inicio dije, voy a ir allá, voy a ir a conocer gente, vamos a sortear ítems, vamos a regalar cositas, vamos de todo, ¿no? La típica, pero sí me voy a regresar al IME. Y uno de los grandes, el mayor factor de todos es por esto, por la calidad de conexión mala que tengo aquí, ¿ok? Me va todos los días, todos los días. Y lo voy a intentar hacer porque, para que lo vean. Yo si voy de repente caminando y alguien se me mueve o algo pasa por el estilo, yo me quedo atrapado en un bucle infinito de estarme moviendo y estarme moviendo y estarme moviendo. Y eso en una hunt va a lograr que yo me muera en algún momento. Entonces, para que lo vean, así, así, exactamente eso que acaban de ver, que yo estuve pase y pase y pase y pase, eso me pasa muy, muy seguido. Entonces, eso obviamente no me pasa en Lime. Esto que están viendo, así como lo están viendo, esto me pasa seguido. ¿Por qué? Porque la calidad de la conexión es mala. ¿Ok? Entonces, quiero que vean lo que está pasando. Yo en algún momento, imagínense que esto fueran Kaijins, yo me podría morir. Facilísimamente me podría morir. Entonces, es por eso que no es contra nada de la gente de aquí, sino más que nada es para que vean uno de los motivos tan grandes, que es como, están viendo cómo voy caminando y va apareciendo todo aquí el mapa. Bueno, eso no me pasa en Lime y es por la calidad de la conexión del servidor de donde estoy yo. No significa que este servidor como tal esté lagueado, sino como tal a mí me queda muy muy lejos, ¿vale? Uko, ponte el skin que te dan cuando haces las armas de hielo eterno. No, nunca me he quitado el skin. No, no es cierto. Sí, sí me la puedo quitar. Nada más estoy esperando aquí unos 10, 15 minutitos más y empezamos, ¿eh? Máximo. Más que nada para que entre la gente, para que tenga chance de entrar al sorteito. Si a alguien les falta, va a ser ruleta, por cierto. Va a ser ruleta con todas las personas que están en el chat. Con esa se van a sortear los ítems, con esa se va a sortear la pet, con esa se va a sortear todo, ¿vale? ¿Dónde está trajes? ¿Dónde está la del hielo eterno? Está bien fea, A mí no me gusta. No sé por qué les gusta. Mira, 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 mira. La verdad se ve tan raro de lado. O sea, de frente no se ve mal. La verdad, de frente no se ve mal. Y de atrás, pues se ve, pues normal. Pero laterales, mira. Parece como que le aplastaron ahí un limón arriba. Y se ve bien raro. Como si estuviera mojado. Vamos a cambiarnos el traje. No saben lo difícil que me fue encontrarme los nuevos colores desde el update, Un sorteo para Lime. Voy a sortear 100 caqueles el día de hoy y eso los puede reclamar de cualquier servidor, ¿vale?
No importa, estoy yo, dice. Camago es niña, dice. El sorteo es para Lime, Norteamérica. No, el sorteo es para Blue, ¿ok? Yo estoy en Blue desde hace un tiempecito. Ya tiene un ratillo que estamos acá. Y aquí vamos a sortear la pet del Diablillo, que es la que tenemos aquí abajo. Y estos ítems que tengo aquí, ¿vale? Sí, nada más esos. Ah, sí, cierto. Por si no lo saben, déjenme ver dónde está. Ando haciendo una subasta para la gente que si tiene mucho o poco dinero, ando subastando este ítem. Broche mágico, ¿ok? Es un ítem legendario que aquí dice gracias por ayudar a Kakeli a hacer un lugar tan mágico. Me lo regalaron en diciembre, me imagino que por ser parte del staff de aquí del partner. Lo estoy subastando. Ahorita la subasta de momento va en 60, 65kk aproximadamente. La subasta se va a cerrar el día jueves que viene o el día martes, no recuerdo. No sé de momento si ponerlo directamente en el market con un jugador así X que nada más tenga eso. O hacerlo ya más personal, ¿vale? Él sufre porque su conexión es media y la mía que vive en super mal. ¿Hoy habrá sorteo? Claro que sí. Un sorteo para Limen. A mí me gusta, pero tienes que ponerle buenas combinaciones. Yo quiero la pet. Todo el mundo quiere la pet. Ponte traje de cazador de pesadillas. No lo tengo. Está carísimo. No, ni creo que lo tenga, ¿eh? A menos de que saque cómo sacar la quest. La verdad, no creo ponérmela. Dale, entro yo, que nunca me he ganado nada, dice. Mira, la gente que no se gane nada, en serio, cuando hago directos de otros juegos, venga, porque tienen un montón de chances de ganar y entran 6, 8 personas a mis directos y ahí sí van a tener chance de ganar súper, súper fácil. Aquí está, por aquí anda Da X, acaba de ganar anteriormente. Quiero un skin, dice, soy hombre. Las fresas, perdón. Cierto. ¿Dónde están las fresas? Ah, pero las fresas me las diste en Lime. Bueno, puedo sortear. Las fresas las puedo sortear en Lime si quieren. Y los caqueles van a ser globales, ¿ok? Porque las fresas creo que no las tengo aquí, ¿o sí? Me las diste en Lime. Sí, no las tengo aquí, ¿ok? Paquita dice, yo no quiero la pet. Ando bien económicamente. ¡Mírala! Padiabla, yo soy maguita, no me sirve. Pero te sirve el dinero. Mira, esto me lo saqué hace unos días. O sea, todo cuesta arriba de 100 millones. De 100 mil, perdón. Menos esta espada, 90. Ajá, 90, 120, todo está arriba. Yo compré estos. Algunos de estos ítems sí los compré porque estaba mejorando a mi escudo. Pero, otros me salieron. Apenas que subí el video de esto de lo de vampiro, me salió este. Entonces, ya con eso, ¿vale? En estos directos todos ganan para los que dicen no gano nada. Exacto, pero pues no me creen. Yo solo quiero los 100 caqueles. Miren, les voy a explicar de una vez ya cómo va a ser la dinámica, ¿vale? Ya para que ya nos vayamos todos divertidísimos y tranquilísimos, ¿ok? Voy a sortearlo de esta manera, ¿ok? Vamos a poner... Lo voy a acomodar para que ustedes lo vean, ¿ok? Uy, está al revés esto. Lo estoy pegando acá más que nada para que vayan viendo cómo va a ser. La última persona, obviamente, de la ruleta se va a llevar la P de Diablito, ¿ok? La última persona de la ruleta, o sea, yo ahorita todo el mundo que les diga, van a empezar a spamear su nombre, van a agarrar y van a empezar a escribir lo que quieran. Lo que quieran lo van a escribir aquí en el chat, ¿ok? Lo que quieran. Y ya que una vez hayan escrito lo que quieran en el chat, yo voy a agarrar a todas las personas que están en la ruleta, que pueden entrar desde diferentes dispositivos si lo quieren. Y una vez que ya estén dentro de la ruleta, voy a empezar a girar la ruleta, ¿ok? ¿Cómo va a ser? Ahorita les voy a explicar. ¿Cómo va a ser la dinámica de esta ruleta? La dinámica de esta ruleta va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a girar la ruleta y la primera persona, ojo, la primera persona que salga en la ruleta se va a llevar el tomo, la segunda, la armadura y así vamos, ¿no? Hasta la persona número 7, ¿ok?
Después de ahí, cuando llegamos a la persona número 8, como quien dice, esa ya no se va a ganar nada. Y voy a seguir girando, 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 y hasta que se acabe. Oh, no, nada más lo voy a girar 8 veces, ¿vale? Para rápido. Lo giramos. La primera persona se lleva esto, la segunda esto, la tercera esto, así hasta la persona 7. Cuando acabemos, vamos a reiniciar la ruleta y nada más va a haber dos premios, ¿ok? Primer premio, o sea, la última persona, vamos a empezar a girar la ruleta un montón de veces, vamos a quitar a todas las personas de la lista. Y la última persona que quede en pie se va a llevar la P de Diablito. Y la penúltima, o sea, una antes de la última, se va a llevar 100 caqueles. Así de rápido, así de sencillo. No hay mucha complicación, creo. Si alguien no me entendió, me dice. Y yo les vuelvo aquí a explicar un poquillo, ¿vale? Terminando de esto, me voy directamente acá al Lime. Acá al Lime. Y acá por acá tengo las fresitas, ¿eh? Por acá tengo las fresas. Déjame ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No las veo, ¿eh? Las tengo acá puestas. Acá están. Los voy a poner hasta abajo para que no se pierdan. Esto lo voy a sortear aquí. Es que aquí no tengo muchos ítems porque no me los llevé. Y bueno, aquí dejé toda mi colección de escudos. No tengo muchos ítems. No les puedo obsequiar aquí ítems. Pero lo que sí puedo hacer es que como me dieron estas fresas, estas 6 fresas, vamos a hacer una ruleta solamente para los del IME, ¿ok? 6 fresas, 6 vueltas. La primera persona que salga, una fresa. La segunda, una fresa. La tercera, una fresa. La cuarta, una fresa. Así, ¿ok? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos ready o no estamos ready? ¿Sí se me entendió? Yo los caqueles soy del IME. No te preocupes, los caqueles te los puedo dar en cualquier servidor, ¿vale? No importa si está en Blue, si está en Red, si está en Lime, si está en el servidor que sea, yo te puedo dar los caqueles, ¿ok? Vamos a regresarnos tantito para acá, a ver si no me hicieron TP. Aquí estamos. Primero vamos a sortear, ya saben, voy a empezar. Necesito que en este momento, a partir de aquí, escúchenme bien. A partir de este momento, necesito que todos ustedes empiecen a spamear. ¿Ok? Empiecen a poner cualquier cosa para que yo pueda copiar el nombre de ustedes y lo pueda poner dentro de la ruleta. Primera persona que gane se lleva, ya lo dije, se va a llevar aquí el tomo hasta la persona número 7. Cuando acabemos la ruleta, reiniciamos la ruleta. Si alguien me falta por agregarlo, lo agregamos y empezamos a girar toda la ruleta hasta la última persona que se va a llevar la pet y la penúltima los caqueles. Así de rápido, así de sencillo. Así que empezamos a spamear. En lo que me spamean, les voy a comentar un par de cosillas. Mira, ya se va el continente. Voy a comentarles un par de cosillas. Por si no sabían, ganamos el segundo lugar. Lo digo ganamos porque siempre me gusta hablar por plural de que pues todos los que hablamos español, todos aquí las personas que me siguen, ¿no? Ganamos el segundo lugar de la narrativa o de la historia del concurso que se hizo de Kakele. El primero se lo llevó Billif, creo, o el tercero se lo llevó Billif y la otra, todos se los llevaron los del IME, ¿vale? Y pues yo también, pero pues yo ando por acá en el Blue. Vamos a abrir la ruletita mientras estoy abriendo eso. Ruleta aleatoria. Y tengo otro anuncio. Por si no sabían, que me preguntan mucho. Oye, Uco, ¿y cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser este? A mí me gustaría poner algo más bonito aquí, un marquito, algo coqueto. Pero siempre se me olvida. Siempre se me olvida cambiarlo. Estoy intentando que esto ya sea lo mejorcito. Voy a enseñarles aquí, agregar captura de ventana. ¿Dónde está? Estoy, se los juro que lo estoy intentando, captura de ventana, agregar fuente, vamos a ponerle chat YouTube. Y aquí a este le vamos a poner, ¿dónde estará,
aquí está, Chrome. Creo que es este, así es. Listo. Más que nada para que ustedes vean lo que les digo, ¿ok? Para que no me digan, no, yo estaba ahí, no estaba ahí. Bueno, ahí. A ver, aquí y aquí le damos en participantes. Y ahí están todas las personas que están participando en este momento, ¿ok? Si no salen, tienen que empezarme a spamear, ¿ok? Y obviamente abajo de ahí, o sea, esto lo puedo dar para arriba y para abajo, pero para que vean si está su nombre o no está su nombre, ¿ok? Otra cosa que les digo, el update va a ser muy probablemente a finales de julio, pero ya lo dijeron que muy probablemente se retrase a lo que es agosto. ¿Ok? Entonces, para que no se hagan ideas de que no es que ya no va a dar tiempo, pues todavía hay un poquito de tiempo, ya sé que muchos estamos impacientes. De todos modos, no se preocupen, no se preocupen. Oye, oye, oye. No se preocupen, en el momento de que a mí me liberen antes el test server, yo voy a hacer un directo completamente relajado, sin prisas ni nada de ese estilo. Vamos a hacer un directo únicamente y especialmente para que me digan en el chat, oye, ahora vete para acá, oye, ahora a ver qué tipo de armas pusieron, oye, a ver qué tipo de monstruos pusieron, oye. Todo ese tipo de cosas, si está dentro de mis posibilidades enseñárselo, se los voy a enseñar en directo, ¿ok? Entonces, para que sepan que obviamente yo entro un poquito antes al test server y pueden checarlo en el directo todo lo que gusten, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Voy a copiar ya. Me quedan 20 segundos. En 20 segundos, persona que no haya puesto algo en el chat y no salga su nombre aquí, ya no la voy a poner, ¿ok? Quedan 15 segundos. 15 segundos. Quiero participar, por favor. Rukia, la mejor maga de Kakele, dice. FQQ. Entonces, quedan 5 segundos. 5 segundos. Persona que no haya escrito nada, yo voy a copiar esto ya. Mira, mira qué profundo, el Ismael. Cuando nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se va. Qué fuerte está eso, ¿eh? Hoy andamos dolidos, ¿eh? Hoy andamos con el corazón acá medio corazao rotao. Voy a copiar a todos de aquí. Ahí está. Voy a minimizar esto. Voy a pegarlo directamente aquí. Ahorita quito mi nombre, ¿eh? Hay una R por ahí, ¿en serio? Vamos a ver, porque alguien se llama R, en serio, R, así. What the fuck, no sabía que eso era posible. Vamos a quitar aquí lo que es el chat y vamos a empezar a girar. Ya en este momento, yo ya recibí un beso de Coco, ya soy ganador, dice. Si quieren, en este momento ya pueden dejar de spamear. Más que nada era para que el algoritmo de YouTube pueda reconocer los que están participando. Espero yo que su nombre esté dentro de la ruleta. Voy a girarlo, como les dije. Primer persona que se gane algo, les digo, solamente va a haber 7 y después vuelvo a reiniciar la ruleta y vamos a girarla hasta el final, ¿ok? Entonces, vamos a girarlo de una vez. Vamos a girarlo, vamos a ver quién va a ser el primer ganador de este día. Primer ganador, mira. ¡Ah, yo! ¡Ah, ya gané! ¡Vámonos! Se acaba el directo. No, no, no es cierto. Yo dije que iba a quitar mi nombre. Vamos, vamos, vamos. Segunda persona. Permítame un segundo. Ahí está, ahí está. Voy a girarlo otra vez. Mucha gente. Así es, mucha gente, la verdad. Primer persona que se va a llevar Tomito es Yasmira Rodríguez. Te voy a quitar de aquí un segundito, Yasmira, para enseñarte lo que te ganaste. Espero que yo para no andar intercambiando ventanas porque luego según por eso se cae el directo. Yasmira, ¿qué te llevaste? Nada más y nada menos te llevaste que Tomito Dracónico, ¿ok? 200 mil. Vámonos por el siguiente. Vámonos por el siguiente. Ya sé, soy tremendo, ¿eh?
Vámonos con el siguiente. Segunda persona del día, ¿eh? Ya pueden dejar de spamear, no pasa nada. O sea, si quieren seguir platicando, pueden seguir platicando. Ya no pasa nada, pero era más que nada para eso. Over Yarley Collante. ¡Ah, su Mauser, eh! Ah, mira, el que anda poniendo los números. Te quito de aquí, ¿y qué te llevaste? Te llevaste nada más y nada menos que... escudita, armadurita de paladín. Mira, aquí dice que están en 190k, pero yo la verdad... esta sí la usaría, sí le quería meter otra cosa, pero luego consigo una, no pasa nada. Paladín, mira, vamos a ver cuánto cuestan. Mira, medio milloncito, para que te des una idea. Vamos a regresarnos aquí, déjame. Entonces ya viste qué es lo que te llevaste. Acuérdense de lo que se ganan, porque si me llegan a mí a decir, es que yo me gané un... y me dicen un nombre que no existe, van a tener que regresar al directo a ver qué se ganaron, ¿ok? Vámonos con el que sigue. Cuando acabe el directo, así es, cuando acabe el directo, yo aquí me voy a quedar en el Depot. Mira, Jennifer Salazar. Vamos a quitar de aquí a Jennifer. ¿Y qué te ganaste, Jennifer? ¡Qué rollo, no, no! Jennifer, ¿qué te ganaste? Mira, espadita de los nobles. La verdad, esta me la encontré en el suelo. Alguien la había dejado donde estoy yo aquí. Y no sabía cómo agarrar un ítem dentro de aquí, del NPC de aquí. Les doy este como tip por si alguien no sabe. Miren, voy a dejar, por ejemplo, estas pociones. Las voy a dejar aquí en el suelo. Y si ven, si yo las quiero agarrar en este momento, me va a salir esto. Solamente necesitan mover la ventana de aquí y darle clic ahora sí al suelo. Ok, con eso... uy. Ya no me está dejando. Toda mi vida ha sido una farsa. Ahí está, ya las agarré. Entonces, ya con eso, abajo de eso había una espada que es la que te ganaste. Entonces, así te llevaste tu premio el día de hoy. Yo la vi ahí, si hubiera visto a alguien que la estaba intentando como agarrar, sin problema se la daba, pero no había nadie, era muy de noche o muy de madrugada. Y nadie se la podía llevar, entonces dije, pues la agarro. ¿Es necesario estar conectado en Kakele para recibir los premios, Sukok? Así es. Obviamente, cuando termine el directo, me voy a quedar ahí donde estoy, donde me ven. Y por mensaje privado, me van a decir, Ukok, yo soy tal persona en YouTube, con tal, yo me gané tal cosa, ¿ok? Y yo con eso les entrego su ítem. ¿Vale? Obviamente, si no están conectados, mira, Bill Zipper, que me acabas de preguntar. Te quito de aquí, ¿y qué te llevaste? Bill Zipper, te llevaste nada más y nada menos que tomo mayor, 250k. Se lo compré, les digo, porque ando mejorando ahí un escudillo. Vamos a, recuerden lo que se ganan, ¿ok? No es, ahora sí que bronca mía, ya sí, no se acuerdan de lo que se ganan y después me vienen a decir, no, es que yo me gané algo, pero ya no me acuerdo. Bueno, vas a tener que ir de nuevo al directo, verlo, ver en la parte en la que ganaste y decirme qué te ganaste, ¿vale? Y cuando se acabe el directo, van y me dicen por mensaje privado lo que se ganaron. Jennifer, ganaste algo, pero no me acuerdo qué te ganaste. José Daniel, te quito de aquí, José Daniel. Y te digo, ¿qué te ganaste, José Daniel? Uy, ya me movieron de aquí. Ahí está, mira, ya te dijeron que te ganaste. José Daniel, ¿qué te ganaste? Te ganaste nada más y nada menos que pantaloncitos élficos. Apenas hace unos días estaba yendo para dar una vuelta ahí por... o sea, nada más iba dando la vuelta y me saqué esto y me saqué otra cosa. No recuerdo qué, me saqué dos cosas. Ah, un anillo, que el otro día alguien por aquí me dijo, oye, es que necesito dinero. Y dije, bueno, ya, vamos a darles un anillo. Generalmente no soy de regalarles nada cuando me piden cosas porque me piden a cada rato cosas y pues si se los doy a ellos ya no tendría cómo sortearlos, ¿vale? Entonces, más que nada para que sepan que si no les llego a regalar algo, una disculpa, no se enojen conmigo, pero es que o les sorteo o les regalo ítems. No puedo hacer las dos cosas porque si no, no tendría cómo mantenerlo, ¿vale?
Maracuyasa, no me digas que ya empezó el sorteo. Sí, pero ahorita terminando esto voy a reiniciar la ruleta y van a participar para la PET y para los caqueles, ¿vale? Vámonos con el que sigue. Soy Hover, soy Camago. Rookie, espada de nobles, level 90. Eso te llevaste exactamente. Con esa espada apuñalé al ganador. Mira, Wibeoke, Kude, Wibwe, Wib. Bueno, este brother, ¿vale? Que le parece que le dio un golpe al teclado. Bueno, este brother, ¿qué te ganaste? Si no me pones ese nombre completo cuando me vengas a decir lo que te ganaste, no te voy a dar tu premio. Nada más por gracioso. Te llevaste nada más y nada menos que un amuletito de clanes, ¿vale? Pareciera feo, pero es uno de los poquitos que al inicio, cuando eres mago nivel bajito, se ocupan sí o sí. Vas a decir, pero si no tiene magia, bueno, se ocupan, créeme, créeme que se ocupan, ¿vale? Regálame tu corazón, chavo, dice. Pero son por ser pesado, no te preocupes. No pasa nada, hombre. Aquí todos somos amigos. Vamos con el que sigue. Tremendo nombre. Ukok, en caso de que me gane un ítem, sortéalo de nuevo. Yo soy del IME, pero entré solo en caso de ganar los caqueles. Vale. Ok. ¿Qué te ganaste? Bueno, ya sabes, ¿no? La broma ya se contó. ¿Qué te ganaste? Te ganaste nada menos y qué armadura de vampiro anciano. Ok. La última persona, ya saben lo que se ganó, armadurita de vampiro anciano. Y hasta ahí terminamos los 7 ítems que conseguí. Muy probablemente la próxima semana junte un poquito más de ítems o la misma cantidad, no sé, eso ya saben que depende de Kakele. Y vamos a volver a hacer un sorteito aquí, ¿vale? Si me va bien en las finanzas y llego a vender este arco de Kajin, de igual manera puedo a lo mejor comprar ítems y sortearlos, ¿vale? Entonces, para que sepan, te llevaste 260. Vamos a reiniciar la ruleta y vamos a meter a todos aquellos que faltan, ¿ok? Vamos a meterlos a todos aquellos que faltaron de entrar en la ruletita. Así que vamos a llenarlo. Le doy mis pantalones élficos al ganador de la PET del Diablillo. Yo lo necesito subir nivel 200 ayer. Te quiero, Rakianis. What the fuck. Nombres bien raros. Vamos a reiniciar la ruleta. Ahí están todas las personas. Lo voy a quitar de aquí porque ya. Estuvo gracioso eso, pero ya, ¿no? Y vamos a agregar, ¿quién de aquí me faltó poner en la ruleta? El maracuyazo creo que me faltó, ¿no? ¿Quiénes de los que ahorita ya estaban en la ruleta me faltaron poner en esta? ¿Ok? Vamos a darles nada más unos 5 minutitos, 3 minutitos, 2 minutitos, algo por ahí. ¿Quiénes me faltan de apuntar en la lista? ¿Vale? ¿Quién les falta? ¿Cómo hago para participar? Ahí está, Soul, lo acabas de decir. ¿Cómo hago para participar? Así, así como lo acabas de decir, así participas. Soul, lo voy a agregar así a mano porque la neta me da flojera. Soul Dead. Hoy mínimo muerte 3 veces. ¿Quién faltaba? ¿Quién faltaba? Ya te agregué Soul. Las casas tendrán muchas fresas. Ojo, ahora viene la PET y los caqueles, ¿eh? Pero, ojo. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Creo que nada más me faltaba Soul Dead y Maracuyasa, ¿no? Maracuyasa. Ya sea, son las únicas 2 personas que recuerdo que ahorita me están hablando que faltaban. ¿Ya están todos? Se escucha como canción de zumba, ¿no? Derecha, mano derecha, arriba, mano derecha, abajo, pierna, mano derecha. Algo así se escucha, ¿no? ¿O estoy loco? Si dices Oni-chan, te doy un like. Primero dale like, si no, no te digo Oni-chan. Bueno, ya lo dije, pero si no, no lo vuelvo a repetir. Kricha. Hola. JKL, no sé dónde estabas, acá está, a ver. Kricha, algo así, ¿no? Algo así es, más o menos. Ok,
Bueno, ya estamos, ¿no? Ya estamos, ya estamos. Josué, el crack, Hugo. Les estoy dando chance todavía de que entren. Josué, el crack, así le voy a poner. Ok, el Pepe, ahí está el Pepe, ahí está el Pepe. Israel Mancilla, ahí está. Me gusta tu contenido, mi bro. Good luck con esos videos. Muchas gracias, eh. Se los juro que lo estoy intentando. Cada vez me cuesta más el hacer un video por la complejidad que lleva en el aspecto de que, pues, la mayoría de quests ya están hechas. O me falta a veces como que alguna parte de la quest. O simplemente no tengo el conocimiento de cómo se hace lo que quiero expresar en el video, ¿vale? Méteme, dice el DaX. El DaX, da, ya ves, acabas de llegar, ¿eh? No creas que no me di cuenta. DaX. Algo así es, ¿no? DaX. DaX. DaX, es DaX. Ya vamos a darle, ¿vale? 20 segundos nada más le voy a dar máximo a la gente. Que falta de que si alguien quiere estar. 20 segundos. ¿Se siente bien, Kakele? ¿En serio? La dinámica va a ser así. Se las voy a repetir ya de última vez. Voy a girar la ruleta en este momento. Una, otra y otra. Y van a empezar a salir gente, ¿vale? Vamos a empezar a depurar gente. Vamos a quitar la gente. Y las últimas dos personas, la que quede en segundo lugar, se va a llevar 100 caqueles. No importa en el servidor en el que estén, yo voy a su servidor. Es que estoy en el purple, es que estoy en el orange. No importa, te los doy en el servidor en el que estés. Y también recuerden que la primera persona, o sea, la última persona que salga, se va a llevar la pet 10 diablitos, ¿ok? Y segunda cosa. Oigan, ¿y por qué Torres no está aquí? Ah, sí está, ahí está. Y segunda cosa, vengo a recordarles, los días jueves estoy haciendo directo de Terraria, entran muy, muy poquitas personas al directo, pueden ir porque hay siempre sorteo caqueles, siempre, ¿ok? Es muy fácil ganar en los directos, todos los jueves regalo caqueles, todos, de que digan, ah, pues hoy tengo flojera de entrar a jugar, vamos a echarnos el directito acá de Ukok, vamos a ver si me gano algo y se van a llevar algo, ¿ok? Entonces, con eso ya lo dije. Mucha suerte a todos. Vamos a girar la ruleta ya por fin. Y vamos a empezar a quitar gente. ¡Vámonos! ¡Suerte a todos! Kricha, mira, tanto que me decías que te pusiera. ¡Vámonos para afuera! Vamos a empezar a girar. Esto es rápido. Giramos y la persona. Y la que sigue. ¡Vámonos a la que sigue! Mira, el Bill Clifter dice, yo entro a tus directos de Terraria siempre, ya ven, ahí está, que les diga él. José Daniel, vámonos para afuera. Entonces, que les diga él cómo en todos los directos que tenemos, sea de Terraria o sea otro juego, si ven que estoy en directo, vénganse rápido, vengan a ver si estoy sorteando algo, porque muy probablemente sí esté regalando algo, ¿ok? Y una disculpa a la gente que me ven en los trainers o que muchas veces me manda mensaje. En serio, una disculpa muy enorme. Pero muchas veces yo estoy haciendo un video o estoy jugando realmente otra cosa. O a lo mejor pues salí, estoy en la calle o cosas del estilo. Y alcancé a dejar mi personaje ahí conectado un ratito en lo que se desconecta. Israel, vámonos para afuera. Entonces, una disculpa para todas las personas. En serio, se los juro, de corazón. Discúlpenme por no contestarles, pero en algún momento les voy a contestar, se los juro, ¿vale? Si me hablan por medio del canal de YouTube, si me ponen en algún video, algún comentario, se los juro que les voy a responder. Ahí sí, porque obviamente me llega la notificación siempre, ¿vale? Sí, Oni-chan con voz de Loli, no me sale, no me sale. Si estás en otro servidor, ¿cómo le harás para dar las cosas? Yo por eso les comenté que los ítems los voy a regalar en el servidor en donde estoy. Y los caqueles va a ser el único ítem, o bueno, la única cosa que se va a sortear globalmente, ¿vale? Por eso les digo que si vienen a mis directos, que estoy yo a lo mejor jugando otra cosa, así que me vean jugando, no sé, Pokémon o cualquier otro juego,
Yo voy a ir a sus servidores y les voy a regalar porque son caqueles lo que yo les voy a estar obsequiando, ¿ok? Aquí le estoy dando, este es un sorteo para la gente de lo que es el Blue, ¿ok? Entonces, no tengo cuenta, dice, pues te creas una y ahorita te los paso. Si llegas a ganar, te lo paso. Mira, ahí está el que salió, el del nombre largo. El Dengue dice que si llegó tarde, claro que sí llegaste tarde. Al menos me regalas 10 caqueles, no. Sorry, andaba subiendo a Droide, mira nomás. ¿Dónde haces directos? ¿En Twitch? No, aquí mismo, aquí mismo. Aquí mismo los hacemos, aquí. Así como lo estás viendo este, yo agarro y aquí y directamente en YouTube me pongo a jugar, ¿vale? Jodido YouTube que no me avisa. A todas aquellas personas, en serio, que me dicen lo mismo, o sea, me ha pasado, muchos me dicen, no es de mala onda, pero es que no me avisa YouTube. Bueno, se va a escuchar tonto, pero realmente a la gente que crea contenido, a nosotros no nos importa que activen o no la campanita. Más que nada es para que ustedes sepan cuando nosotros hacemos un nuevo video o un directo, ¿vale? A mí no me beneficia nada cuando ustedes, ahora sí que le dan a lo de los avisos, a la campanita y eso. Realmente a nosotros los creadores de contenido no nos ayuda en nada, ¿vale? Eso es más que nada para que la gente esté informada cuando alguien de nosotros subimos contenido, ¿ok? Entonces, esto se los digo. Si no les salen las notificaciones, como por ejemplo de este directo, quítenle la campanita y vuélvansela a poner y con eso ya tendrían el problema resuelto. ¡Uy, mira! ¡Torres para afuera! Entonces, con eso se les resuelve el problema. Les digo porque me pasa. Yo estoy suscrito con mi cuenta principal, o digo, con mi cuenta personal, perdón, aquí a este canal. Y me pasaba que no me llegaban las notificaciones, ¿ok? Entonces, una vez la quité y la puse, ya con eso se arregló el problema. Yo siempre estoy conectado en Kakele, por eso me doy cuenta. Nice, estoy bien, está bien, estaré pendiente de tus videos. Perfecto, miren. Yo generalmente, Ángel para afuera, los directos de otros juegos los hago casi siempre entre las 2 y las 6 de la tarde. No tengo una hora específica porque pues a veces se me cruzan cosas por hacer o estoy a lo mejor un poquito ocupado, pero siempre son los días jueves. Los jueves son de Terraria y estoy viendo de la manera de que a lo mejor el día martes haga otro directo, pero de momento los días jueves y los días sábado, o sea hoy, se hacen directos y regalamos cosas, ¿vale? Entonces, para que sepan. Que me vaya a Twitch. No me quiero ir a Twitch. Es que no somos tantos. Mira, si los 30 que ahorita me estuvieran viendo, todos me estuvieran viendo en Twitch, sí valdría la pena porque sería hasta muy más divertido. Les pondría yo ahí en el chat algún tipo de dinámica, algún tipo de juego, algún tipo de apuesta y demás. Pero la verdad, en mis directos de Terraria, por ejemplo, entran 6 personas, 5 personas, 10 personas, 15 personas ya mucho. Pero es muy, muy poca la gente, ¿ok? Uco, ¿qué hicieron en este directo? En este directo estoy sorteando los ítems. Voy a sortear la pet de Diablillo a la última persona. Y a la penúltima le voy a regalar 100 caqueles, ¿vale? En este momento queda Maracuyasa, Luis Castillo y Roberto Pérez, ¿ok? La dinámica va a ser así, voy a girarlo una vez más. Y esa persona obviamente, pues, una pena, ¿no? Muchas gracias por participar, como decían en los... cuando te sacabas algo en las papitas, ¿no? Pero esa persona no se va a llevar nada. Y después de ahí, las dos últimas personas, voy a girarla una última vez. Y la persona que salga, que es la penúltima, esa se va a llevar 100 caqueles. Y la que se haya quedado, esa se va a llevar la pet del diablillo, ¿vale? Así que vamos a girar. Bro, te había pedido entrar, incluso Ismael te avisó. Yo estuve aquí como 10 minutos preguntándoles que quién faltaba, ¿vale? Luis Castillo, vámonos para afuera, Luis. Ok, entonces miren. Quedamos Roberto Pérez Pérez y Maracuyasa, ¿ok? Voy a girar la ruleta una última vez. Recuerden que los caqueles se los puedo dar en cualquier servidor.
Y la última persona se va a llevar, o sea, la ganadora, la última, se va a llevar la P. No al revés, ¿ok? Así. Así que vamos a ver quién se va a ganar los caqueles. Martacuyasa te puse, perdón. Maracuyasa, muchas felicidades. Maracuyasa es de Lime, si más no recuerdo, o es de Blue. Creo que es de Lime. Y Roberto Pérez Pérez, te llevas nada más y nada menos que la PET. ¿Cómo te llamas, Roberto Pérez Pérez, dentro del juego? Espero yo que estés en el Blue, porque si no estás en el Blue no te la voy a poder entregar. ¿Vale? Entonces, Roberto Pérez Pérez, ¿cómo te llamas en el juego para ahorita dártela? Vamos mientras a darle a Maracuyasa su premio. ¡Uf! ¿Qué está pasando aquí? Soy de Lime. Vamos a darle su premio a Maracuyasa. Maracuyasa, vete yendo al depot de Muroria para que te vaya dando tu premio. Y mientras, en lo que aquí me dice Roberto, que vaya entrando y que me vaya diciendo cómo se llama dentro del juego. Y esperemos que esté en Blue, ¿eh? La próxima entraré temprano y porfa ponme. Claro que sí. Claro que sí. Luis Castillo, 50 caqueles para el tercer lugar. No, no hay tercer lugar. Roberto, no me responde Roberto, ¿eh? Va. Maracuyasa, espero que se haya estado yendo, Maracuyasa. Ahorita yo sé que mucha gente me estuvo hablando aquí, pero una disculpa. Armadura de paladín. A todos los que haya ganado. A todos los que hayan ganado. Voy a ponerlo aquí. Espérenme a que termine el directo, por favor. Y ya me dicen que ganaron por privado. Así. Mira. Claro que sí, Máximo Auron. Claro que sí puedes, calmao. Yo soy Wibé y gané amuleto. Me voy a ir de aquí, ¿eh? Vamos a irle a entregar. Cedric, ¿de qué servidor eres, Cedric? ¿De qué servidor eres? ¿Dónde está Maracuyasa? ¿Dónde está Maracuyasa? No veo Maracuyasa por aquí, ¿eh? Vamos a entregarle sus 100 caqueles a Maracuyasa. Y ahorita vamos a regresarnos a Blue. Espero, Robert, que seas del Blue. Porque si no, no voy a tener cómo entregarte tú. ¿De qué servidor eres? Ahorita que termine. No sean impacientes. Ahorita les entrego su previo, ¿vale? Lime, Roberto Pérez Pérez. No. Mira, hay de dos. Ahí está Maracuyasa. Vamos a darle su premio. Vamos a regalarle, aquí están sus 100 caqueles. Ahí está, para que lo vean, para que no me digan, no, es que no es cierto, es que yo una vez gané y nunca me diste nada. Ahí está la prueba. Vámonos de regreso. Vamos a ver qué nos dijo Maracuyasa. Vamos a ponerle aquí y vámonos de regreso a Blue. Ojo, si no son de aquí de Blue, no les puedo entregar sus premios porque yo estoy en Blue. Déjame una cuenta. Ah, claro que sí, Roberto. Tú me dices, eso sí lo puedes hacer, ¿eh? O sea, yo no tengo problema. El detalle es que yo no me puedo ir al IME de momento porque todavía tengo unas cosillas, unos pendientes por aquí. Pero si ustedes se crean algún personaje en este servidor, yo sin problema les puedo dar lo que se ganaron, ¿ok? Para el ganador de la pet del diablito, los pantalones élficos. Joder, oyo. Bueno, en lo que Roberto Pérez Pérez, en lo que creas la cuenta, necesito que me digas cómo se va a llamar para entregártela, ¿vale? Yo gané el tomo mayor. Vamos a irles entregando para que vean lo complicado que es cuando me hablan y me dicen. O sea, que a veces estoy como loco y mi mente no da para más. Entonces, más o menos, mira, a ver. Hover.
A ver, Lord Billy dice, yo gané el tomo mayor en la ruleta. Vamos a checarlo. Lord Bill, ¿dónde está Lord Bill? Lord Bill. Déjeme pasar, señora. Lord Bill. Lord Bill, ¿qué se ganó? Tomo mayor. Tomo mayor, tomo mayor. Necesito que me digas, Roberto Pérez. Para el ganador de la PET y el diablito de los pantalones élficos. Uco, para el siguiente directo te doy la PET del diablo. Ya tengo todo perfectísimo. Si alguien, esto ya es independientemente. Si alguien de aquí diga, no, pues es que yo te quiero dar algún ítem para que tú lo sortees. Yo tengo algún, algún outfit, yo quiero, lo que sea. Yo sin problema se los puedo aceptar. Y lo podemos sortear en el siguiente, ¿vale? Cucucaca, así me puso que se llamaba. Lord Bill, no me... Dame, trade. Tanto me están diciendo aquí, mira. Vamos a ponerle, si no me das trade, no me das trade, ¿cómo te lo voy a dar? Dame trade, compi, compi, hey, compi, hey, Lord Bill. Dame trade, compi. Ahorita les voy a empezar a dar Qué complicado es, ¿eh? Muchas veces así me tienen. Así como lo están viendo, así me tienen muchas veces. Esperando, esperando, esperando. Vámonos, vamos a darle nada más su pet de diablito. Permítanme, ahorita ya nada más voy a terminar el directo. Y ahorita les empiezo a entregar a todos sus ítems, ¿ok? El pato cuac dice, llegué tarde. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí para ya empezarles a entregar los ítems a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, ya saben, como siempre les digo, los sorteos los hago los días sábado, pero también en los directos regalo jaqueles. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre les digo, tomen agüita de Ugu. Cuídense del calorcito, porque ahorita está bien fuerte, también de la lluvia, porque también parece que estamos locos. Y como siempre les digo, muchas gracias por estar aquí, nunca los voy a olvidar, nunca los olvido, en serio, a todos. ¡Las fresas! Sí, cierto, las benditas fresas. Ya me iba, las benditas fresas. ¿Qué hacemos? ¿Me das chance, José? El jueves la sorteo, ahora sí te lo juro, ¿vale? Porque ahorita ya todo el mundo ya me está hablando, mira. Ya me están hablando ahorita todos y para entregarles ya sus premios. Si yo me cambio otra vez aquí, todo el mundo se me empieza a alocar. Y para que sepan, ¿vale? Entonces, discúlpame, te lo juro de veritas que el próximo jueves las voy a sortear, ¿vale? Y si no, aquí el próximo sábado nos vamos a ver las caras y va a ser lo primero que se sortee, te lo juro. Así que, discúlpeme, ahorita ya me paso a retirar, voy a acabar aquí el directo y voy a entregarles ya sus premios a todas las personas. Muchísimas gracias por estar aquí, como les decía, tomen agüita de Ugu y nos vemos, ya saben, en el siguiente video.